está iniciando todavía. Va a arrancar. Esperamos. Tarda un poco. Ahora ingresó. Antes de que pase a estar, nos vamos a transfer. Y ahorita está en modo transferencia, ¿no? No se está tocando nada. Ahora vamos a venir aquí al programa. Y nos vamos a Cymatic Pro 6, ¿verdad? Ya está, ¿no? El tipo de panel es ese. OP2776, ¿no? No estamos tocando nada. Tal como está, digamos, ¿no? Sin tocar nada. Nos vamos a copia de seguridad. Backup completo, aquí dice, ¿no? Con un backup completo. Y aquí nos vamos, elegimos dónde va, dónde querés que cobarde, digamos. Todo. En este caso vamos a irnos a backup. Fija ahí. Suca y vamos a crear otra, ¿no? Que va a ser la Cuba 8. Creamos. Le decimos aquí que esto sea centrífuga 8, ¿no? Backup. PCB, ¿no? Open. Y le damos iniciar backup. Se va a empezar a conectar. No estamos tocando nada, ¿no? Y la pantalla está en profe. Seguro no se va a poder comunicar, entonces vamos a tener que cambiar allá configurando, ¿no? En profe. Cambiarlo en el PC. ¿Viste, no? No se comunica. Ya. Como no se comunica, vamos a hacer lo que hicimos antes, ¿verdad? Mira, mira lo que sale. Dice que no se puede establecer, entonces, ¿no? Es porque la pantalla estaba en profe. Ya, vamos a cancelar. Espera, voy a apagar la pantalla y voy a volver a iniciar, ¿ya? Entonces la pantalla va a volver a arrancar. Y voy a cambiar, voy a habilitar en realidad que la pantalla se comunique por MPI para que yo pueda descargar el programa. Como yo no tengo cable profe, yo solo tengo este cable MPI. Entonces esperamos que arranque. Ya. Y aquí me voy a panel de control, ¿no? Va a iniciar esto, ¿no? Entonces, aquí nos va a ir al modo de transferencia. Dice, ¿no? Está en MPI Profi, muy bien, digamos, ¿no? Ahora, acá está en MPI Profi. Nos vamos aquí a Advanced. Está como Profi, ¿no? Vamos a irnos a MPI. Vamos a ver las propiedades y me dice que está dirección 1, ¿no? Ya. ¿Está bien? Está ok. Estamos habilitando, ¿no? Modo MPI. Ya. ¿Qué más tiene? ¿Está bien eso? ¿Qué más? Ahí. Nada más, ¿no? Vamos a Enter. Y se cerró, ¿no? Ahora yo voy a volverla a apagar. Y vamos a volver a iniciar. Va a arrancar. En esta pasaba lo mismo, ¿no? En esta otra. El mismo problema. Ahora, antes que inicie, me voy a transfer. Está en modo transferencia, ¿no? Ahora yo desde aquí voy a darle con la misma configuración que tenía antes, ¿verdad? Dirección 1, MPI Profi, la misma configuración. Le voy a dar clic aquí. Y dice que se estableció la comunicación, ¿no? ¿Listo, no? Que recién ya está empezando a copiar. Y aquí ya a mí ya se ve, mira, la imagen. Lo mismo pasó con esta de la pantalla, digamos. Era el mismo problema, había que hacer la configuración. Y habría que esperar nada más. Y ahora ya termino el backup. Termino y entro directamente al programa. Ahora vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar el programa.
dentro de este centro está ese antorcha, y ese es su corriente del cuerpo. Pero, o sea, esto es lo que dice.